Esto es Sonidí TV con sabor a manga y anime y el día de hoy estamos en Lima Comics 2012. Aquí estamos con Chiqui Vilca para que nos cuente qué es Lima Comics y cómo la estaban pasando la gente el día de hoy. ¿Qué tal? Bueno, estamos pasando súper bien, está todo cumpliéndose con las expectativas y bueno, los invito a que vengan a Lima Comics, vamos a estar hasta el domingo, ¿no? Aparte, bueno, de las tiendas que podemos ver alrededor y la gente que está viendo los cómics, ¿qué es lo que nos trae este año Lima Comics acá? Bueno, para empezar hemos adaptado también el tema de Jedi Fest, que hemos hecho un evento especializado en Star Wars, ¿no? ¿Qué artistas han venido para esta vez? Bueno, repitiendo plato, Ariel Olivetti y Martín Canale, con quienes hemos montado una muestra en el Lima San Miguel. ¿Tendremos el próximo año más cómics? Por supuesto, miren, ya está el cuarto año de Perú 21, el primer año de Editora Book, está apareciendo de Sketch Boy, y bueno, como les digo, prepárense para septiembre, que ya viene Lima Comics 2013. Listo, Chiqui, muchas gracias. Maestro, me dice que usted es el que está detrás del Arturito peruano. Exactamente, el creador del R2 peruano, pero es una fusión de R2D2. Y cuéntenos, ¿cómo así se le ocurrió crearlo? Bueno, nació justamente la iniciativa que tenemos otros informáticos. Ya. También mi tienda justamente se llama R2 Solution. Estamos en la avenida Bolivia, 180, tienda 103. Yo soy Renato Farfán, el creador de Supermanco. Y yo soy Ismael Serna, ilustrador y animador de Supermanco. ¡Y yo soy Manco! Y él es Supermanco. Y nada, bueno, para este año hemos sacado el Mancolibro número 2, que es toda la segunda temporada, ¿no? Todos los cómics que hemos estado posteando en Facebook, ¿no? Toda la segunda temporada. Hemos agregado algunas cosas adicionales como ilustraciones estas, ¿no? La mancomoneda, ¿no? Ilusiones ópticas y la innovación que tenemos para este Mancolibro. Innovación tecnológica. Tecnológica es esta, ¿no? Es el primer libro que te habla Mancolibro 2, ¿sabes? El único libro que te habla. ¿Qué haces? Es simplemente coges el smartphone, escaneas el código QR, ¿no? Colocas tu smartphone para leer, te va a mandar un video. Inmediatamente Supermanco te empieza a hablar. Oh well, let me go in and say hi. Con sabor a manga y anime y estamos con la franquicia más movida de los últimos tiempos, Walking Dead, que los trae Editora Book. Aquí estamos con nuestro amigo Zlatko Pérez Luna, que nos va a contar más o menos qué es y cómo está trayendo esto ahora. Bien, muchas gracias. Sí, somos Editora Book. Desde el 30 de marzo estamos trayendo a Lima, a Perú en general, The Walking Dead, desde el número 1, edición peruana. El cómic se puede conseguir cada 15 días en kioscos y puestos de periódicos. Tú sabrás que Walking Dead en estos años ha sido un boom. Por supuesto que sí. De hecho, ya salió las cifras para el año pasado. De los 50 trades más vendidos, están los 15 tomos de The Walking Dead. El ánimo de la gente es increíble. Tenemos nuestra página web para The Walking Dead, es facebook.com/WalkingDeadPerú. The Walking Dead Perú ya estaba tomado, lamentablemente. Y a través de esa página tenemos los comentarios, las preguntas de las personas. Es una comunidad muy activa. Ya salió el cómic, ya conseguí el cómic. Oye, me gusta tal página, me gusta tal parte. Nuestra encuesta de cuál es la portada que más les gusta. Y así sucesivamente. La participación es muy positiva. ¿Ustedes han traído la franquicia americana y la están traduciendo? Sí, nosotros hemos adquirido la licencia para la publicación de la versión peruana. Nosotros estamos haciendo la traducción, es una traducción en español neutro, respetando todo, es un proceso toda esa parte. Y se envía a Estados Unidos, ellos nos lo revisan, hasta ahora no nos corrigen nada, felizmente. Sin muchos spoilers, ahí están las portadas de los primeros 6 números y de los del 7 al 12. Ya, ese es el cliffhanger de volumen 2. Yeah.
La verdad ha sido un locón, desde temprano ha habido bastante gente. Como es un evento gratuito, hay mucha gente que no se había acercado antes al cómic y de pronto está descubriendo todo ese mundo de colores y chistes y cosas nuevas. Entonces creo que es una experiencia súper rica, a diferencia de otros eventos que son divertidos porque estamos entre la comunidad y que nos mañamos. Pero acá es como que, oh, la gente sorprende todo el tiempo. Les cuento que estoy trabajando en lo que va a ser la agenda de María Magdalena 2013. Es un poco de la propuesta de lo que viene, son mis primeros bocetos. María Magdalena con sus llaves a punto de salir preguntándose, ¿para qué iba a salir de mi casa yo? Sé que va a tener además algo de horóscopo y además va a tener como siempre una gran dosis de idiotez, porque eso es lo que me caracteriza y lo que le gusta a la gente. Además he aprovechado de traer todo el trabajo que estoy haciendo para Somos también. Me he aprovechado de las paredes para poder poner un poco de las páginas que están saliendo en todos los especiales, cada 15 días en Somos, en una semana más viene otro más también. Como una gran ventana, porque hace mucho tiempo que no había un comiquero nacional haciendo cómics en una revista tan grande como es Somos en realidad. Entonces como que me siento así feliz de poder estar ahí representando a la gente. ¿Y qué tal la aceptación de la gente? Supongo que por Facebook te habrán contado que se sienten identificados, que les gusta. Sí, la verdad es que he recibido muchas buenas críticas, estoy muy contenta. Mucha gente que no se había acercado antes comienza a decirme, oye, leí tu cómic, o gente me dice, el que sale en Somos, o sea, muy bacán en verdad. Y hay mucha gente nueva que está descubriendo que puede leer cómics y que puede reírse y compartirlo con sus hijos o los hijos con los padres. Un montón de chicos vienen y le dicen, mamá, mira, mamá, eres tú. Y ahí yo digo, yes, la hice. Oniri TV, muchas gracias por estar en esta fiesta, que es esta celebración, que es esta convención, que es este día. Los quiero mucho.